Bueno, yo eh, la primera cámara que tuve entre mis manos que yo me recuerde fue una Asay Pentac, eh, que en esa época ya empezaron a salir las Reflex eh, cuando vivía en San Juan y estudiaba arquitectura. Ahí es donde empecé con, con el tema. La, y esa fue. Eh, es la, la primera cámara que me prestó un amigo y al poco tiempo ya eh, mi padre me regaló una Miranda de 35 también reflex y con la que bueno ya seguí adelante bueno en realidad eh, ser fotógrafo no sé si soy fotógrafo eh, porque yo estaba mezclando, es decir, yo he vivido siempre de la publicidad y del diseño gráfico, y la fotografía surgió cuando empecé a estudiar arquitectura, que tenía una, una eh, materia en la parte de plástica, que el profesor era entusiasta de la fotografía y nos enseñaba como parte de la, de la materia, y ahí empecé. Eh, Ahí empecé y yo no sé si me he sentido fotógrafo, pero me gustó el, 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 el medio, digamos. Eh, empecé, aprendí a revelar, aprendí a sacar fotos, pero nunca, hasta mucho más adelante, eh, lo, lo tomé como una, como una cuestión, eh, bueno, yo lo llamo de fotografía de autor, ¿no? Simplemente fue una forma también de ayudarme para el diseño, entonces con la, la fotografía me entusiasmaba mucho por eso, porque la podía usar para diseñar. Bueno, en realidad eh, en la actualidad mm, estoy haciendo muy poca fotografía, eh, estoy haciendo fotografía, pero a través de digital, eh, es decir, con cámara digital. Eh, yo con la, la fotografía analógica terminé en el 96-97 que colgué la cámara realmente y estuve como 10 años sin hacer nada prácticamente. Hasta el 2004, más o menos 2005 que empecé de vuelta. Eh, es bueno, esto tuvo es una historia, pero... Eh, la, la, la cámara en ese momento, eh, que yo, eh, yo considero que fue una etapa, esa etapa la más productiva mía, que fue desde el 79 al 96, 97, una cosa así, más o menos 15 años, 16 años. Eh, empecé con 35mm, con una, con una eh, cámara Nikon, una Nikon FE, que me acuerdo, y inmediatamente, eh, justamente después de conocerlo a Humberto, a Humberto Rivas, y ver, bueno, empecé a, a ver realmente lo que era la fotografía de autor y, y me fascinaba la técnica con la que él trabajaba. Y, y bueno, eh, me empecé a sentir la necesidad de un formato más grande, eh, que me diera... Mucha información en la imagen, eh, definición, bueno, grises, etcétera, que es distinto al 35. Si bien, en fin, hay muchos fotógrafos que eh, le han sacado el jugo a la 35 milímetros, eh, sobre todo con las Leicas. Eh, yo me sentí, empecé a sentir muy cómodo en 6x7, porque compré, en esa época me compré una Hasselblad y empecé a trabajar también en fotografía publicitaria. Entonces, como que... Pero, durante muy poco tiempo trabajé con, con la Hasselblad. Me resultó muy pesada, muy demasiado... Eh, demasiada eh, este, máquina para andar con ella... En, en el día haciendo porque a mí me gustaba un poco eso llevar la cámara siempre y, y eh, saqué del de, del desván digamos de mi una Rolex que había comprado un amigo eh, al poco tiempo de venirme a Buenos Aires y la había usado cada tanto eh, y empecé a trabajar con esa Rolex y la verdad que fue mi máquina eh, por ser una cámara tan liviana, eh, excelentes excelente, eh, eh, lentes y por otro lado, este, nada, muy versátil y, y con muy buena calidad. Así que para mí esa fue mi, mi cámara prácticamente. Mira, yo creo que hay que, yo en esta altura de, de mi vida y mi relación con la fotografía, eh, trato de poner las cosas en claro y, y, y la realidad, porque yo en este momento me sigue gustando mucho la fotografía, veo mucha fotografía, eh, en fin, eh, no es que esté retirado de la fotografía, pero no estoy produciendo, no estoy produciendo y hace tiempo que no produzco o más bien dicho lo que produzco no me gusta directamente no 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 hay nada que y cada vez peor porque eh, siento como que hay un, una polución tan grande de imágenes eh, en todo sentido buena mala eh, eh, con distintos criterios eh, que estoy totalmente desorientado para dónde uno podría ir eh, a veces pienso, digo, bueno, no, yo me tengo que dejar guiar por la emoción y por lo que veo. Pero me pasa eso, que justamente todo lo que veo no me llena, no me convence para eh, llevar adelante eh, un, una, un registro, digamos, como antes, digamos. Eh, entonces como que estoy desorientado ahora, en, ese, en este momento. Eh, estoy va, va, eh, revisando y valorando todo el material anterior porque me lo piden, porque lo puedo vender, porque hay un, un, una situación interesante en ese sentido. Pero a la gente quizás piense que yo estoy activo y estoy produciendo. Y estoy, no estoy produciendo, yo. Yo, eso eh, quede que, claro. Digamos, eh, Sí, de ninguna manera eh, re, reniego de todo lo que hice, ¿no? Al contrario. Pero bueno, es así. En realidad, te la tendría que contestar, eh, más bien dicho, no te la puedo contestar, porque me la tiene que. A ver, es, es para el psicólogo, en realidad. <laughs> porque es muy difícil explicar. Este a veces me, me entusiasmo mucho con imágenes hago, como te digo sigo haciendo fotos pero cuando llega el momento de la verdad de decir, bueno, y esta foto, ¿qué, qué hago con esto? Eh, ¿la voy a exponer? digo, no no, 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 es como que no me da no, no estoy conforme no eh, vivo en el inconformismo permanente en cuanto a eso eh, pero bueno sigo de todas maneras eh, yo, eso fue fue de necesidad muy grande mucha pasión por hacer fotografía y, y no nunca fui de hacer proyectos cerrados digamos de decir bueno voy a hacer una serie sobre si bien después siempre digo se arman las series pero no a priori eh, como que yo si, He vivido mirando y encontrando eh, y en función de eso me he manejado con la fotografía, pero no no decir bueno ahora tengo un proyecto muy importante que voy a viajar a tal lugar a hacer esto o aquello no 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 he viajado mucho y en esos viajes han salido imágenes después por ahí se juntaron y se arman algún tipo de en el, en el libro, por ejemplo, está más o menos armado con una especie como de, más que nada, por organizar, para organizarme, ¿no? Este, juntar imágenes. ¿no? Pero no no, no decir, el único proyecto real fue hacer el libro. <laughs> Ese fue un proyecto que yo lo llamo proyecto. Para mí la fotografía te tiene que emocionar. Es decir, tiene, tiene que tener algo por la cual eh, eso te golpea. Eh, yo no, por eso no soy un teórico de la imagen. Se puede hablar mucho y hay gente que ha hecho libros acerca de eso, obviamente. Pero, en definitiva, si, si yendo al, al núcleo de la cosa, para mí eh, es esa cosa que, que uno no sabe por qué eh, ve algo y ya lo ven cuadrado y hace el clic. Y después, bueno, viene lo demás, la copia, etcétera, etcétera. Eh, pero no, no, no más que eso. ¿no? Y, y yo evalúo la, también al mismo tiempo. soy muchas veces jurado y me guío por lo mismo. Eh, después lo pelearemos entre los jurados, y, ah, pero mí, mis eh, posiciones. Me, me emociona o no me emociona la imagen. Yo no, no, no sé si tiene una esencia mi lenguaje fotográfico. Creo que es básicamente eh, el recorte de la realidad y que en ese recorte se transforma en otra cosa. Eso así como muy, muy básico. Eh, después podemos hablar de teoría de la imagen y todo lo demás. Yo eh, nunca tuve en cuenta, por ejemplo, no sé si tiene que ver, pero nunca tuve en cuenta las famosas líneas de fuga, el equilibrio. El... No, eh, yo siempre fui eh, intuitivo para eso. Es decir, hay algo que, que me decía, no, tiene que ser así. Y, 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 y era una foto. Eh, a veces fallaba, obviamente, muchas veces fallaba, no era, quedaba en la nada, pero eh, en las en la, creo buenas fotos que he conseguido eh, yo no, no recuerdo haber intelectualizado eh, la imagen. No, 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 no te puedo contestar. Eso porque nunca consideré tener un reto. En realidad eh, el reto era la necesidad de hacer fotografía. Eh, y he e, incursionado en muchos tipos de fotografía y temas. Eh, en algunos me, me ha ido mejor, en otros peor. pero eh, cuando si, le, tenía siempre la necesidad de hacer fotografía, cuando producía mucho. Eh, y de golpe era agarrar y no sabía, tenía que hacer algo y así se agarraba y hice la foto de esa planta. Eh, y a veces no servía para nada y a veces quedaba una buena foto, pero esa es un poco mi, mi posición, digamos, mi, mi, lo que yo puedo decirte, contestarte con eso. Hay una que es, creo que es un poco la... la eh, Espina, la espina dorsal, digamos, de, de mi producción, que son interiores, son eh, esa cosa de, de, de encontrar y de, de meterme y, y, y ver eh, la soledad o, o, o los lugares vacíos, deteriorados con el tiempo. En fin, eso siempre me atrajo mucho. Y a la larga es, si sí, me he dado cuenta que es lo que más fotos tengo es de ese tema o de esa, por ese lado digamos. Después he hecho algo un poquito más, más intelectual que es el tema de las, yo le llamo el trompe-l'oeil, que son la, la, la ambigüedad entre papeles pintados o descascarados y que, que se produce esa, esa eh, de, como, como diría, Sí, la trampa del ojo que le llaman, ¿no? que no sabes muy bien qué es lo que hay, qué es lo que está detrás, qué es lo que. si, si, si es parte de la fotografía o del. La... Bueno, ese, ese tema me, me, me interesó un poco, intelectualizando un poco más la cosa, ¿no? Eh, que tampoco tengo tanto material de eso. Y eso, eso, para mí, me acuerdo que eso. Después he incursionado en retrato, no muy feliz, porque yo considero que hay tan buenos retratistas que. Mi trabajo en cuanto al retrato es porque me ha dado el gusto nada más de hacerlo. Eh, no sé si digan algo distinto o mejor que otros, de ninguna manera. Pero, y, y bueno, Los Nocturnos, otra serie que me interesó como, para, un poco un, fue un desafío de alguna manera, porque yo lo veía como una, hacer Nocturnos lo veía como una forma difícil de, de, de hacer en realidad, eh, por todo el tema. Yo soy un técnico, no soy para nada, un, nunca fui un gran técnico, pero eh, me interesaba que tener una muy buena copia, justamente teniéndolo a, a, a Humberto Rivas ahí, eh, es lo que a mí me, me, me motivó mucho para tratar de conseguir eh, buena calidad ¿no? en, la, en la copia. Y los, los nocturnos eran como un desafío. Y tuve un tiempo haciendo nocturnos. No, no he hecho siempre. Eh, como me daba por, por temporada. Eh, y la verdad es que no me resultó tan difícil. Me llevé la sorpresa de que me salían bien. Este, sí, porque es un tema, al revelado, y conseguir las, eh, las luces y las sombras. Eh, no es fácil, pero pero a mí me, me, me entusiasmó. Bueno, muchos, muchos. Eh, de, de la época aunque más trabajé, o sea, los 80, eh, bueno, como fotógrafos... Eh, extranjeros en general de la historia de la fotografía me gustaron mucho bueno Weston eh, Paul Strand eh, eh, Evans eh, bueno todos esa camada digamos que bueno no son todos de la misma de la misma época tampoco pero estaban en el digamos, en, en, en el candelero digamos para los fotógrafos que que estábamos detrás de la fotografía de autor eh, y los europeos, eh, como eh, obviamente eh, ¿cómo es? Cartier Bresson y eh, Adjet, eh, eh, bueno, ...Doanó... -No, bueno, toda esa camada también muy interesante que me, me, me motivó. Y fundamentalmente, así en una cuestión mucho más cercana y más personal, Humberto Rivas, desde allá este Y después, eh, no, eh, de, y de argentinos, eh, bueno, Saberman en esa época era un tipo respetado, que, que nos gustaba la, lo, lo que hacían, y, y, y de ahí viene más o menos la, la inspiración en realidad, eh, o lo que me motivaba a mí de mirar, y, eh, y después estábamos todos los de la misma camada. Pero bueno, ya, ya no, no, es, no es la misma situación. Digamos. Y hay muchas. Eh, hay, hay como series, series. Lo primero que se me viene a la memoria es eh, Minamata, por ejemplo, de, de Smith, de John Smith. Eh, o la, los, los reportajes de Julian Smith eh, es lo primero que se me da la cabeza pero eh, en este momento no 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 te puedo decir mucho más tampoco Uf, es un tema ese porque justamente es para mí es el gran tema porque estoy totalmente desorientado en el sentido de que en realidad la fotografía eh, ha, ha empezado a formar parte de un instrumento para el arte en general, en donde hay gente que sigue haciendo fotos este, analógicas, fotografía de como hacíamos hace 80, 50, 20 o 30, 40 años. Y, y, y gente que está usando la fotografía de otros para hacer su, su propia obra, ¿no? Entonces como que cualquier cosa puede servir. Entonces no, no, hay, no hay algo que especialmente me, me impresione. Eh, creo que todo, y tanto además, tanta cantidad, que realmente no, no te puedo decir... Si sí, me pueden a ver y empezamos a ver libros y qué son los que están. Sí, bueno, hay gente que me gusta más, me gusta menos, hay gente que. que nada, no, no me mueve un pelo eh, y son famosos. Eh, pero bueno, eh, no, no te puedo contestar muy drásticamente esto. Es lo mismo que si estudias cualquier otra cosa. <coughs> a mí. Eh, por ejemplo, yo estudié cuatro años de arquitectura y no terminé. Eh, no me interesaba terminar tampoco. Yo quería, de, de, vivía en San Juan y eh, allá estudié. Y yo lo que quería era venir a Buenos Aires a, a, a hacer eh, este, diseño gráfico, publicidad. Y qué pasa, eh, empecé a estudiar arquitectura porque me parecía que era lo más cercano a lo que a mí me gustaba, ¿no? Eh, y además, que me gusta de por sí la, la arquitectura, me gusta mucho la arquitectura. Eh, pero no tanto como para estar los seis o siete años o más, quizás, para recibirme, porque tenía otra, otra pasión, otros intereses. Pero me di cuenta cuando vine a Buenos Aires, me di cuenta de lo bien que me había hecho estudiar tres o cuatro años de arquitectura, de, bueno, o sea, una carrera. Universitaria. Eh, entonces, desde ese punto de vista, te digo que la fotografía, si se la encara así, seriamente, como una carrera, eh, yo no sé si es tan importante o puede llegar a ser como, como ingeniería o, o las carreras convencionales, pero siempre es, es bueno si podés profundizar en, en, en eso. Entonces, para mí sí, creo que el hecho de que haya ya. Eh, carrera universitaria con la fotografía con el caso de Juan Travnik que tiene la, la carrera en, la, en el San Martín ¿no? la Universidad de San Martín eh, me parece genial ¿no? es decir, estoy de acuerdo eh, qué es lo que le di y qué es lo que me devolvió o qué es lo que le doy y qué es lo que me da son dos cosas distintas porque en, en la época que más eh, Estuve trabajando con fotografía. Este, yo le di todo y, y la fotografía me dio la, la satisfacción de, de poder trabajar con ella, pero ninguna otra. Al revés, es decir, era poner plata y, y no esperar nada, sinceramente. Eh, y. Y en la actualidad es al revés. A mí la fotografía me está dando mucho y yo no le estoy dando nada prácticamente. ¿no? Eh, y bueno, es la vida. La verdad que ninguna. Eh, no siento que haya tenido dificultades. Porque, como te digo, toda en la época más fructífera mía, donde trabajé más, lo hacía con total pasión y con ganas, o sea que eh, no, no, no había inconvenientes. <laughs> Era todo disfrutar. Eh, así que no, no, no le veo esa parte de dificultad. Eh, desde el momento que uno lo hace con, con ganas, con pasión, eh, creo que es, las dificultades este, se superan, ¿no? ¿no? No hay. No, y bueno... Eh, no tengo ninguna duda es la Roley en realidad tengo dos pero es una con la que he trabajado casi toda mi obra que yo considero más importante y bueno es eso <laughs> mira yo con que a mí me, me gratifica muchísimo cuando cualquiera me dice mira eh, vi la fotografía esa del pelo en el agua, porque, eh, ah, bueno, te impresionó, te gustó, te, te emocionó, sí, sí, basta, no necesito más nada. Ahora, si viene un coleccionista y me la quiere comprar, bienvenido, ¿no? Se la, se la vendo. Yo creo que es eh, vital, es, a ver, importantísima eh, la relación, porque una de las, realmente las, virtudes que tiene la fotografía, el núcleo de, 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 del tema, eh, del medio fotográfico, es congelar el tiempo, congelar la memoria. Eh, y yo creo que ahí, en realidad, ahí es donde está. Yo a veces he dudado, ahora casi, en los últimos tiempos, como que dudo, digo, bueno, pero la fotografía, ¿para qué? ¿Dónde está la cosa? ¿Para dónde y yo creo que realmente eh, ahí es donde está el núcleo de, la, de, de cuál es la diferencia que tiene la fotografía de, de la pintura de, incluso del cine que el cine viene de la fotografía pero no tiene para mí no tiene que ver tiene que ver a nivel imagen pero no lo que es la, uh, el, el, el núcleo de la fotografía que es congelar y eh, y bueno, y, y llevando, llevando eso al extremo, para mí la, realmente la verdadera fotografía es la fotografía periodística, que, que es la, la, la del instante preciso del de, 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 de francés, ¿no? de, de Cartier-Bresson, ¿no? eh, que, que eso no lo consigue nada, eh, el cine no, porque el cine es continuo, y, y la pintura sí, hay gente que hace cosas y que quedan, pero no es el momento preciso. Para mí, ese es la, la nu el núcleo duro, digamos, de la fotografía. De donde decir, bueno, la fotografía, con lo único que se puede hacer con una fotografía. Hay imágenes que las podés dibujar, hay ilustradores hiperrealistas, ¿no? Pero no es eso, no es lo mismo.